Tú debes ser Humo, ¿me equivoco? ¿Acaso ves a alguien más por aquí que está esperando solo, sentado? ¿Y mejor aún, con pinta de llamarse Humo? No, la verdad es que no. Buena respuesta. Puedes sentarte. Tú debes de ser Juan, supongo. Sí, soy yo. ¿Sabes una cosa, Juan? Eres mucho más guapo en persona que en las fotos. Es más, dirías más bien que eres poco fotogénico. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Estás tratando de quedarte conmigo? Solo quería tomarte un poquito el pelo. Me gusta bromear un poco con la gente. No, no fumo. Aborrezco el tabaco. ¿Y beber? Sí. Nunca le hago asco a un buen vino. Pues no se diga más. ¿Madera? Para mi compañero traiga la mejor botella de vino tinto que tenga por ahí guardada. Y para mí, me conformaría con un buen vaso de whisky seco. Perfecto. Ah, y por favor, unos picos. ¿Mejor así? Perdona por haberme puesto así. Es que estoy un poco nervioso, ya sabes. Pues no te nerves. Aunque era mucha noche para ponerse nerviosa. Verás, es que hay algo que se me olvidó comentarte cuando empezamos a hablar. ¿Estás casado? ¿Cómo lo has sabido? Te delata el anillo que llevas en la mano derecha. Mierda, joder, es verdad, he quitado el nombre. Tranquilo, soy una tumba. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Y por qué escogiste llamarte Humo? ¿Ya cuál es tu nombre real? Humo es mi nombre real. ¿Sabes? Es una palabra muy simbólica. ¿Tú tienes idea de la cantidad de frases que puedes hacer con esa jodida palabra? A ver, sorpréndeme. Puedes estar que echas humo después de un día jodido de pelotas y querer hacerte humos. Desvanecerte, desaparecer. Puedes encontrarte con un vendehumos y querer bajarle los humos de un puñetazo en la cara. O qué sé yo. Prenderle fuego a su jodido jaguar. Y te aseguro que sale mucho, mucho humo. Además, ¿qué cojones? Me encanta fumar. Si no le importa, ya le sirvo bien. Dime, Juan, ¿a qué te dedicas? Trabajo como ayudante de dirección en la empresa del padre de mi mujer. Suena el típico tío viejo al que le pegarías un puñetazo en la nuca si pudieses, pero que paga bastante bien. Ni yo mismo lo hubiera explicado mejor. Y dime, Humo, ¿tú de qué trabajas? Prefiero no desvelar el misterio. No quiero que un importante ayudante de dirección como tú se ría mucho de mí. Venga, hombre, dispara. Me dedico a la limpieza. Ya sé que no es algo muy glamuroso, pero al fin y al cabo, pues, es a lo único que puedes aspirar cuando te has criado en un mal ambiente. Además, tampoco pagan tan mal. Joder, perdón por la pregunta. Ha debido de ser muy duro. No te imaginas cuánto. Oye, ¿has probado los picos? No. ¿Están? Estos no son como picos normales de bolsa, ¿sabes? Tienen algo que les hace diferentes, especiales. Que tengan vida. Está verdaderamente bueno, tienes razón. Y dime, Humo, ¿qué te llevó a querer chatear conmigo? Bueno, hay mucha más gente en la aplicación, que seguramente sea más fotogénica que yo. Eso es posiblemente cierto. Pero estaba buscando algo mucho más concreto y finalmente lo encontré. ¿Y qué buscabas? A ti. Pues a mí me daba bastante miedo esto de ligar por el móvil.
La verdad es que las cosas han cambiado mucho. ¿Desde cuándo sabes que te gustan los hombres? A mí los hombres me han gustado desde siempre. Me casé con mi mujer porque sabía que su padre era una persona influyente y que podría conseguir un alto cargo gracias a mi matrimonio. Supongo que fue un duro sacrificio. Pero mereció la pena. Además, tú me pareces una persona interesante y misteriosamente atractiva. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué te parece si terminamos esta conversación en un sitio un poquito más privado? Me parece una idea estupenda. No se hable más. ¿Camarero? ¿Sabes? Se me olvidó decirte una cosa. Otra de las propiedades que tiene el humo que hace que me fascine es que pueden matar a una persona en cuestión de segundos. Además, viene generalmente acompañado por fuego, lo que hace que se pueda matar a alguien sin dejar ningún tipo de rastro. Yo, en su defecto, diré que soy una persona de costumbres y prefiero las pistolas tradicionales. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Jefe, sí, ¿recuerdas el asuntillo ese que teníamos pendiente? Sí, pues ya está más que solucionado. Me he encargado de no dejar ningún tipo de rastro. Ya sabe cómo hago yo estos trabajos de limpieza. Eso sí, su hija va a tener que buscarse otra pareja. Me temo. Mi verso es un ciervo herido. Del mundo.